Voy a conversar por primera vez con Daniel Lehrer, que lo tengo en línea, es licenciado en Ciencias Políticas, consultor político. Estoy leyendo su currículum realmente extenso, es experto en terrorismo y crimen organizado, es periodista, analista internacional, lo tengo y lo sigo en X o en ex Twitter. Dani, ¿cómo te va? Soy Macu Mazuca. A mí también. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Un placer hablar con vos y bueno, entender, o sea, acá estamos para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en Medio Oriente, pero quiero preguntarte antes un poco sobre vos. ¿De dónde sos? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te formaste? ¿Dónde vivís? Contanos un poco de tu vida, Dani. Vivo en Argentina, estudié licenciatura en Ciencias Políticas, hice un posgrado en estudios de terrorismo y crimen organizado. Y hace mucho tiempo que me dedico puntualmente a todo el tema de Medio Oriente y a la lucha contra el antisemitismo. De hecho, junto a otros miembros, dirijo el FACA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo. ¿Y dónde estudiaste la licenciatura en Ciencias Políticas y el anti digamos, todo lo que hiciste para combatir el antisemitismo? Para combatir el antisemitismo, un poco en la vida comunitaria, la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de 3 de Febrero. Acá en 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires, y terrorismo y crimen organizado en la UTN y algunos estudios que he realizado afuera. Claro. ¿Qué historia tiene Argentina con toda esta larga historia de guerras en Medio Oriente y qué posiciones ha tenido Argentina a lo largo? Y siempre depende de qué momento, ¿no? Y con qué gobiernos. Claro. Argentina, dependiendo del momento, ha recibido a jerarcas nazis, en la Segunda Guerra ha tomado su postura muy tarde. En la actualidad, de vuelta, una cosa es el gobierno y otra cosa es la Argentina como país. Argentina es un país que está muy dividido en estos temas. Lo vimos ayer con la postura de un actor recibiendo un premio y haciendo alusión al tema, mientras que el gobierno nacional... Norman Brisky. Totalmente, Norman Brisky, mientras que el gobierno nacional va para otro lado. Con lo cual, hablar de una postura de la Argentina es difícil. Es difícil porque es muy cambiante. Hemos visto con gobiernos anteriores que ha pactado impunidad con el país que hoy está detrás de toda esta guerra, que es Irán. Entonces es muy difícil según el momento. Exactamente. ¿Y cómo podemos entender, o sea, qué pasó a partir de octubre del año pasado, de la matanza, y cómo derivó todo eso y cómo sigue? Después te voy a preguntar el antes del 7 fue de octubre, ¿no? No recuerdo exactamente el día, pero te quiero preguntar el antes, pero ahora te quiero preguntar el después, o sea, es decir, Israel versus Hamas, Israel versus Hezbollah, en el fondo Israel versus Irán. Es un poco todo eso lo que quiero que desarrolles y que podamos entenderlo. Bien, lo primero que hay que dejar en claro es que Israel está librando una guerra por su existencia. No es otra cosa que eso. Más allá de que haya una narrativa contraria al Estado de Israel, Israel está siendo atacado por diversos frentes. Desde Gaza, bueno, por Hamas el 7 de octubre, la yihad islámica también. Desde Cisjordania son frecuentes los atentados. Por Hezbollah desde el Líbano, por los hutíes desde Yemen y por las milicias pro-iraníes desde Irak. Y atrás de todo, Irán, que también ha atacado dos veces a Israel. Pero Israel no enfrenta solamente una guerra bélica por su existencia, sino que está enfrentando una guerra mediática. Y hay que entender cómo funciona esto, y no es un tema menor. Porque fíjate qué paradoja que después de la peor masacre contra judíos desde la creación del Estado de Israel, hay una campaña de desinformación que busca imponer a Israel como el victimario, como el opresor. Es una cosa nunca vista. Hamás masacró a 1.200 personas, secuestró, violó, quemó bebés, y al otro día el mundo gritaba que Israel era genocida, cuando las fuerzas de defensa de Israel no habían puesto un pie todavía en Gaza. Con lo cual es una guerra en diversos frentes, y lo que hay que entender es que Israel está librándola por su existencia. Y te voy a agregar más, el pueblo judío está librando una batalla por su identidad. Porque detrás de todo esto hay un trabajo de muchas décadas de ingeniería social instalando un feroz antisemitismo que es lo que vimos paradójicamente a partir del 7 de octubre. Ahí lo que vi el otro día en un ataque aparentemente el Hezbollah y mató a algunos soldados, o varios, 7, 8, 9 soldados israelíes, me llamó la atención
los grados, aunque estaban ya fallecidos, pero la juventud de los soldados, 19, 20 años, ¿cómo es eso? Bueno, sí, los chicos, y digo chicos, van muy jóvenes al ejército, claramente. De hecho, vos te referís al comedor que fue atacado en una base con un dron. Exacto. No todos tenían los mismos cargos, había chicos que recién estaban haciendo sus primeros pasos, pero sí, claramente, cuando vos ves no solamente esto, sino que cuando analizás las bajas israelíes en los frentes, tanto en Gaza como en el Líbano, y suelen ser chicos muy jóvenes, 19, 20, 21. Bueno, pero eso pero bueno, es para entender cómo desde ya de tempranísima edad están todos metidos con ese tema, ¿no? O sea, compenetrados con el tema. Lo que pasa que tal vez la cultura argentina cuesta entender cómo se vive en Israel, pero Israel es un país que vive en guerra cotidianamente. Entonces, claramente, los chicos muy jóvenes entran al ejército. El ejército en Israel es parte de la vida. Hacer el ejército, hacer la tzavá, es parte del crecimiento y de la vida de los jóvenes. Y bueno, ahí es donde vemos que después son víctimas de 19, 20, 21 años que están defendiendo la existencia de su pueblo. Ahora, últimamente nos hemos enterado de golpes estratégicos y muertes de líderes de Hamas o de Hezbollah, etcétera. ¿Cuál es la estrategia de las defensas israelíes? La primera estrategia siempre de la defensa de Israel es mantener su poder de disuasión. Poder de disuasión que el 7 de octubre se vio claramente afectado. Siempre ten en cuenta que Israel es un país que es más chico que Tucumán, rodeado por enemigos que quieren su destrucción, con lo cual el poderío de Israel es su capacidad de disuasión que se vio afectada. Entonces, a partir de eso, Israel tiene que aceptar golpes duros. Y la estrategia, la primera, es la de que nadie sepa qué es lo que va a hacer. Fíjate que se está hablando todavía del ataque a Irán y nadie sabe. Todos hablan de que va a ser un ataque fuertísimo y nadie sabe cómo va a ser. Te iba a preguntar eso. Sí. Y un poco fue lo que pasó con Hezbollah. Fíjate que antes de que se entre en guerra abierta, Israel hizo la operación antiterrorista más grande de la historia, la operación Vipers. Con un botón dejó fuera de combate a 4.000 terroristas. No, eso fue increíble, pero ¿cómo se pudo llevar a cabo eso? Explícale a la gente qué fue la operación Vipers. La operación Vipers fue una operación por la cual Israel, se supone que Israel, siempre hablemos en potencial porque Israel nunca lo reconoció, un día previo todavía que Israel ingrese en el Líbano, a los terroristas de Hezbollah que se comunicaban con Vipers. Vipers son unos aparatitos viejos que nosotros usamos donde se nos mandaban mensajes. Exacto. Y que es difícil de rastrear, no es un celular donde el ejército de Israel podría rastrear llamadas, ubicaciones. Entonces, los terroristas de Hezbollah se comunicaban a través de esos Vipers, buscapersonas. Y bueno, una mañana, una tarde, explotaron... Los intervinieron a esos Vipers. Explotaron 4.000 Vipers a la vez. No es la primera vez que Israel interviene en estos temas. Mirá, Irán, cuando en algún momento Israel saboteó las centrales nucleares iraníes, también se metió en el proceso de fabricación y venta de partes de las centrales nucleares. Y acá pasó lo mismo, acá no hay mucha certeza todavía, ni la vamos a tener, porque no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero claramente, si fue Israel, intervino en el proceso de fabricación de estos Vipers, les instaló una mínima carga explosiva, y cuando decidió que era el momento, claro, dejó porque esos Vipers estaban fabricados en otros lugares que no sean Líbano y etcétera, donde explotaron, ¿no? Absolutamente, y solamente los tenían los terroristas, o sea que fue brillante, pero no terminó ahí. Al día siguiente pasó lo mismo con handys, con las radios. Como ya no se podían comunicar con Vipers, también detonaron algunos handys. Con lo cual, la sorpresa es el factor sorpresa de Israel es tremendo. Por eso es que desde el 7 de octubre para acá, Israel ha eliminado a líderes de Hamas, al líder de Hezbollah. Bueno, te iba a preguntar, hay un líder que eliminaron en Irán, que habían puesto como una bomba un mes antes, una cosa así. En Irán Israel eliminó... no sé si te referís a él, pero Israel eliminó en Irán al líder de Hamas. Exacto, sí, al líder de Hamas. El que le pusieron una bomba abajo de la cama. Que vivía en Qatar y fue a Irán para la asunción. Para la asunción del presidente iraní que reemplazaba al que había muerto en un accidente de helicóptero. Con lo cual, la inteligencia israelí, a ver, comete errores como todos, por eso pudo ocurrir el 7 de octubre. Pero la verdad que lo que ha hecho a partir del 7 de octubre es para sacarse, militarmente hablando, estratégicamente hablando, para sacarse el sombrero, porque ha demostrado que puede llegar a cualquier lado. En estos días ha mostrado dónde guarda Hezbollah sus fortunas en oro y efectivo.
Abajo de un hospital, exacto. Absolutamente, o sea que ese es el fuerte de Israel. Pero por sobre todo mantener el poder de Israel. Abajo de un hospital en donde, en Beirut es eso, ¿no? Sí, 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 correcto. Es donde estaba el búnker de Nasrallah, el líder recientemente eliminado de Hezbollah. Así que ese es el poder principal, porque no te olvides que los terroristas viven diciendo que va a haber un nuevo 7 de octubre. Así que si Israel no recuperaba ese poder de disuasión, iba a estar muy difícil. Te quiero preguntar cómo pudo ocurrir lo del 7 de octubre. ¿Dónde falló? Porque todo esto, esta estrategia que vos mostrás y toda esta, realmente esta inteligencia, se vio vulnerada ese día. O sea, ¿qué habrá pasado? Sí, claramente falló. Digamos, yo siempre digo que para mí yo no hago un análisis todavía. Primero, que faltan informes concretos que haga el propio Israel. Segundo, porque hasta que no vuelvan los 101 secuestrados que todavía están en cautiverio en Gaza, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero claramente falló. Si vos me preguntás que falló, claramente hubo un fallo de inteligencia, pero también hubo un fallo en la respuesta, porque el ejército tardó horas y horas y horas en llegar después. O sea, no fue solo inteligencia. ¿No había ejército en los alrededores entonces? No, tardaron horas y horas. Los sobrevivientes cuentan que los que se quedaron encerrados en los búnkers, que pudieron resistir, o los que estuvieron en el Festival Nova y sobrevivieron, que fueron horas y horas, y hablo de 10, 12 horas, hasta que tuvieron presencia del ejército. Con lo cual, más allá de puntualmente de qué fue la falla yo creo que fue pecar de todopoderoso, pecar de creerse invulnerable. Y bueno, mientras el terrorismo venía planificando hace mucho tiempo cómo ejecutar esa masacre que si hubieran seguido, no hubieran sido 1.200, hubieran continuado. Pero bueno, el error fue, creo, que creerse todopoderoso y tal vez no prestar atención a los llamados de atención, si es que los hubo. El otro día se conocieron unas imágenes del líder de Hamas escondiéndose un día previo antes con su familia en uno de los túneles. Después fue abatido este guerrillero. Contame de ese líder que había estado preso como 15 o 20 años en Israel. Claro, bueno, Sinwar, que es el líder que te referís, que Israel eligió hace poquito, sí. Había estado preso y fue liberado a cambio de rehenes, de Gilad Shalit, pero incluso fue operado en Israel de un tumor en la cabeza. Es decir, por eso es una cosa increíble. Él tenía un cáncer, fue operado por Israel, y ahí así pagó. Era el líder más sanguinario. De hecho, se cree que hoy puede, no hoy literalmente, pero que en este momento puede abrirse una puerta para negociarse con los terroristas, porque justamente no está más este líder, este carnicero. Que lo abatieron de forma casual, porque en realidad se estaban tiroteando y después descubrieron que era él, ¿no? Sí, lo que dicen los informes iniciales del momento es que en realidad divisaron a tres terroristas en ese lugar, que un tanque disparó, y que después con los drones y cuando ingresaron se encontraron con la sorpresa que era él, que probablemente estaba escapando, ¿no? Digo, porque dicen defender a su pueblo y mientras los mandan a morir, se escapan con cifras millonarias. Pero bueno, no me extraña nada de ese lugar. ¿Cómo imaginamos o cómo nos podés contar sobre la existencia de los túneles en Gaza? Porque con tanta dinamita o tanta resistencia que se ha hecho dentro de Gaza, que sigan existiendo, ¿no? Porque aparentemente incluso están la gente que está secuestrada está también escondida por ahí. A ver, los secuestrados puede ser, muchos de los secuestrados que se han liberado estaban en casas de familia. Así que, digamos, yo la verdad es que no sé exactamente dónde están. Ahora, vos tenés que tener en cuenta que crearon una ciudad subterránea. Una ciudad subterránea, y para el ejército de Israel en territorio enemigo. Pensá que tenés una guerra, o tuviste durante mucho tiempo, porque hoy jamás militarmente fue derrotado, lo que queda es una guerra de guerrillas, pero tuviste eso, guerras saliendo de túneles. Terroristas que aparecían desde los túneles por ahí con chicos o con civiles adelante para usar de escudos humanos. Pero siempre entendé que crearon una ciudad subterránea. Entonces es muy difícil terminar con eso. De hecho, no sé si recordás cuando se pedía que Israel no entre en Rafah, que es en la frontera con Egipto. Sí. Israel, en el corredor Filadelfia, que es justo la frontera, descubrió centenares de túneles que cruzaban de un lugar a otro. Claro. Entonces, realmente llevó mucho tiempo. Crearon una ciudad subterránea con fines bélicos y a costa del hambre del pueblo palestino.
¿Qué pasa con la vida política interna de Israel, con Netanyahu, que es el poco el líder, no un poco, es el líder de todo este avance israelí hacia las otras, hacia estos a Hezbollah o a Hamas? Porque adentro está visto como polémico, ¿no? El presidente tiene una parte que está en contra del presidente. Primer ministro, sí. Primer ministro. La verdad es que yo trato de no hablar de política. Lo hablo en café, con amigos, con mi familia, pero trato de no hablar de política de Israel porque creo que en este momento tan tremendo donde Israel se juega su existencia, hacerlo es dividir y sobre todo en la diáspora, ¿no? Dividir opiniones. Con lo cual, no hablo mucho, sí digo que obviamente Netanyahu va a tener que rendir cuentas porque Israel el 7 de octubre vivió la peor masacre de su creación. Así que va a tener que rendir cuentas. Pero no considero que sea momento para opinar, claro, de hecho. O sea, ¿y qué? ¿Cuándo hay elecciones? ¿Cómo viene de eso? De hecho, perdóname, jamás, más allá de si ya tenía o no pautada la fecha de la masacre, aprovechó un momento de división en Israel. Que fue antes del 7 de octubre, no sé si recordás, Israel estaba dividido por una reforma judicial que Netanyahu quería impulsar. Que lo que muchos dicen es que quería impulsar una reforma judicial por causas de corrupción que tiene. Digamos, trayéndolo a la Argentina, podemos equipararlo con lo que fue Cristina Kirchner cuando quería democratizar la justicia y demás. Entonces, había mucha división. Por eso yo hoy prefiero no hablar ni de elecciones, no, ni de está temas bien, está políticos bien. De Israel, es un tema mío personal. ¿Qué ves en el futuro? O sea, ¿qué ves en los próximos meses este inminente ataque, por lo inminente entre comillas, ataque de Israel a Irán? ¿Cómo ves toda esa situación? Por un lado, Israel va a responder muy fuerte, muy fuerte. No tengo, yo no, lo que no te puedo decir es cuándo ni de qué manera, porque te contaba antes que el factor sorpresa es fundamental. Sí veo dos cosas. Yo soy optimista respecto de los secuestrados en Gaza. Yo creo que se abre una puerta, como te dije antes también, para la negociación y ojalá pronto. Claro, vos decís que el que influía para mal era el abatido. Sí, y además la postura de Israel, la posición de Israel hoy es mucho más fuerte. Tiene mucho más poder de negociación para poder liberar a los secuestrados. Yo en ese sentido soy optimista y yo creo que ojalá pronto los 101 secuestrados estén de regreso en Israel. No todos están con vida, se cree, pero bueno, así sea, todos de regreso. Y en líneas generales, geopolíticamente hablando, yo veo un Israel muy fortalecido. No te olvides que se supo, lo declaró Nasrallah, el líder de Hezbollah, que el ataque del 7 de octubre pretendía frenar la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Yo creo que Israel le está dando una lección no solo a Hezbollah y a Hamas, Israel está dando una lección al mundo libre, y yo creo que va a salir muy fortalecido de todo esto, y creo que en el mediano plazo, después de que esto finalice, se van a retomar los acuerdos de Abraham que se habían impulsado en su momento, y creo que Israel va a lograr definitivamente la normalización de relaciones con Arabia Saudita, lo que implicaría un paso enorme, enorme, hacia un cambio de paradigma en el Medio Oriente. La última pregunta, Dani, que te quiero hacer es las secuelas que dejó en la gente que pudo sobrevivir. El otro día se suicidó una chica de 22 años y es todo un drama también ese que vive Israel. Sí, es tremendo. Hace unos días se suicidó una chica, si no me equivoco, de 22 años. Exacto, ¿sí? Que había sobrevivido del Festival Nova. Y que sus 11 amigos habían muerto. Creo, sí, que se bajó de un auto y se subió con unos militares y se salvó por eso. Sí, así es, de casualidad. Pero, digamos, es muy difícil generalizar. Yo he estado hace poco con sobrevivientes acá en Argentina y a ellos los ve muy bien. Y a Noa Argamani, que estuvo secuestrada y fue liberada, también se la ve muy bien. Pero claramente el estrés postraumático que deben sentir los secuestrados, los amigos, los familiares. Yo tengo dos amigos de mi juventud que están secuestrados, dos argentinos, los hermanos Zorn, Eitan y Ayron. Ah, sí, ¿sos amigos de ellos? Sí, de la juventud, digamos, sí. ¿Vos viviste en Israel? Ellos vivían en Argentina. Yo estuve mucho en Israel, pero ellos vivían en Argentina, hasta grandes. Con lo cual, claramente, es muy traumático y no es el primer caso de suicidio y no es el primer caso de gente que tiene que ser atendida. Y para los familiares realmente es tremendo. Por eso yo creo que fue muy difícil mostrar las imágenes que yo mostré de inicio, pero creo que si no se mostraban las imágenes de la masacre,
para el mundo no pasó. Al otro día del 7 de octubre veíamos ya un intento negacionista, con lo cual es muy duro para los familiares, pero es muy duro para todos. Y los judíos del mundo nos sentimos todos, o la mayoría, hermanos, y para todos es duro. Claramente, para quienes tuvieron a alguien muy cercano, es ¿Cómo fuertísimo. fue lo de las imágenes, Dani? Bueno, yo en mis cuentas de Twitter, sobre todo los primeros días, yo recibía, tengo mucha información de primera mano y yo publiqué imágenes crudas, las imágenes reales, las imágenes que los propios terroristas de Hamás filmaban con su GoPro o cámaras de seguridad. Y tuve fuertes discusiones porque la gente me decía que no había que mostrarlas. Y yo decía que lo que no se mostraba para el mundo no ocurrió. Y al otro día empezaron los intentos negacionistas. Por suerte, el mundo pudo ver las imágenes. Por suerte, las embajadas de Israel en el mundo también hicieron una película con algunas imágenes para que los periodistas puedan verlas. Y mis posteos de esas 2 primeras semanas tuvieron más de 25 millones de visualizaciones. Así que el mundo pudo presenciarlo. Ahora, el trabajo de los que quieren instalar una posverdad y negar lo ocurrido es un poco más difícil. Exactamente. Gracias, Dani Lehrer. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, un placer, mucho gusto. Igualmente. Dani Lehrer, especialista en terrorismo, especialista en Medio Oriente, hablando con nosotros.